Muy bienvenidos a todos una vez más a esta alineación titular. Y damos gracias, 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 gracias. Primero a Dios, antes que cada cosa, luego a cada uno de ustedes que esperan siempre este programa en vivo los lunes a las 2 de la tarde y los viernes a las 2 de la tarde. Y este programa especial porque es previo al inicio de la semifinal. Repiten tres de los protagonistas en las semifinales de la Liga Dominicana de Fútbol del año pasado. Hay un nuevo invitado que llega por tercera vez a una semifinal y nunca ha estado en la final. Muchos entienden que esta es la ocasión y otros no tanto. Antes de entrar en detalles, vamos a saludar a nuestros compañeros, empezando por el que está más lejos. Lejos en físico, porque su cuerpo está en Tenerife, España, pero su mente, su espíritu y su corazón están en Puerto Plata. Xavier Cadalso, ¿cómo estás? Pues feliz y contento de estar de nuevo aquí en Alineación Titular en CDN Deportes para hablar de la actualidad pues del fútbol dominicano, del deporte rey, tanto a nivel local como a nivel internacional, ¿no? Y como ves, hoy un homenaje a Puerto Plata, voy de azul y blanco, azul y blanco, azul y blanco, y no es por nada, porque algunos se van de naranja y hoy yo quiero mostrar aquí también mis colores, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa del día de hoy, que va a ser arduamente interesante, y para ello vamos a contar con la colaboración, por ejemplo, de Dilio Guerrero. Dilio, muy buenas tardes, ¿cómo te estás? Muy buenas tardes, Xavier, Peter, Fran, y a nuestra gran invitada que tenemos el día de hoy, que es hermana y amiga, que más adelante la presentaremos. Inician las semifinales, los cuatro mejores de la temporada. La verdad que inicia una etapa peculiar, porque ya lo que pasó durante toda la temporada se olvida. Esto es página nueva. Muchos les gusta terminar en casa, otros no tanto, pero la verdad que tenemos unas semifinales muy parejas y sorpresivas, ante todo. Pues así es, y también saludamos a nuestro compañero y amigo Peter Núñez. Peter, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Xavier, Fran, Dilio y amigos de CDN Deportes. Estamos listos aquí como cada lunes y viernes a las 2 de la tarde para llevarles el mejor análisis y comentarios del fútbol dominicano, porque un fanático informado es un fanático que se respeta, y fanático que se respeta sintoniza Alineación Titular. Así es, muchas gracias, compañeros, ya lo dijeron ustedes, sobre todo Dilio, que está como nervioso, no sé qué ha pasado aquí, porque, ajá, dime, Xavier, ahora, ¿de qué es la risita? No, por eso dilo, que Dilio, tú pregúntale a Dilio, a ver por qué está nervioso. No, déjenme presentarla a ella primero y después vamos a entrar en detalles. Nosotros, tratando de verificar qué tan intenso se vuelve un torneo de fútbol cuando llega a tener solo cuatro finalistas, en este caso semifinalistas, quisimos adentrar a la psicología. Quisimos pensar que estos cuatro equipos están trabajando en sus entrenamientos no solamente el plano físico en el terreno, sino también el plano psíquico en sus cabezas. Y por eso, empecemos por hablar de la psicología deportiva, y para ello trajimos a una profesional. Hoy en día trabaja con los Mets de Nueva York. Es béisbol, pero la psicología deportiva es universal. Por eso está con nosotros María Bogart. Gracias por aceptar esta invitación. María, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por invitarme. Yo estoy muy bien, gracias. Y así como usted dijo, la verdad que la psicología del deporte es algo universal, es algo que todas las técnicas que se van aplicando se aplican a cualquier deporte, ya sea béisbol, ya sea tenis, ya sea fútbol, como es en este caso. O sea que muchas gracias por su invitación. Bueno, pues vamos de inmediato a entrar en materia. Sabemos que hay, yo dije de Dilio, que aclare, estos muchachos aquí no son fáciles. No, espérense, porque es que Xavier ataca mucho a Dilio, y ustedes saben que Xavier dice que Dilio no le da permiso a su esposa, entonces debo aclarar, porque ella seguro está viendo. Es que son buenos amigos, porque tú fuiste futbolista también, Loli, perdón, María Bogart. Sí, así es. Bueno, me pueden decir Loli, cariñosamente me dicen Loli, profesionalmente María Bogart, pero creo que aquí ya el fútbol nos une, como dicen. Entonces me pueden llamar Loli, sin problema. Y así, tú jugaste, ¿verdad? ¿Con dónde jugaste? ¿Con quién jugaste? Yo jugué con el Deportivo Claret en la liga semiprofesional que hicieron en el 2020, que comenzó, y luego tuvimos que parar por la pandemia, y luego la retomamos de nuevo en el 2021. O sea que de fútbol tú sabes. Claro. ¿Y estás siguiendo la liga? ¿Perdón? ¿Estás siguiendo la Liga Dominicana de Fútbol? La sigo,
No a su totalidad, pero la sigo. Ok. Pues voy a permitir que Dilio, por favor, sea quien te aclare cuáles son los equipos que están y más o menos vamos a ver entre todos los perfiles. Adelante, Dilio, explica el panorama que se vive a partir de mañana. Inician las semifinales donde el Club Atlético Pantoja se va a enfrentar al Atlético Vega Real, un Club Atlético Pantoja que llega líder a esta eliminatoria con 7 victorias, 1 empate y 2 derrotas, que se va a enfrentar a un Atlético Vega Real que consigue la clasificación en la última jornada, una jornada de infarto, donde clasifica como cuarto, 4 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Esa es la primera semifinal donde se inicia las semifinales en casa del Atlético Vega Real y terminan en el Estadio Olímpico Félix Sánchez en casa de los Guerreros. Por otra parte, en la última jornada hubo un cambio en la segunda posición, donde ahí termina Moca FC con 3 victorias, 6 empates y 1 derrota. Y Cibao Fútbol Club termina tercero sorpresivamente con 3 victorias, 5 empates y 2 derrotas, donde el primer partido se hará en el Estadio Cibao y la vuelta se hará en el Estadio Olímpico de Moca, donde toda su fanaticada están con muchas ganas de recibir a Cibao Fútbol Club en ese partido de vuelta. Definitivamente, y nosotros decíamos en nuestros comentarios anteriores y nuestra columna que si vamos a globales podemos sacar favoritos. Sin embargo, Chago nos llamó la atención. Dice, ¿cómo se nota que no ha seguido el béisbol, el basquetbol? Aquí no tiene que ver los goles anteriores. Es un referente. Es verdad, Chago Martínez, gracias. Ahora, hablemos con nuestra psicóloga invitada de cómo debe manejarse el perfil colectivo de un equipo que clasifica para una semifinal. ¿Es el mismo enfoque que deben darle al que quedó en primer lugar como Pantoja, como al que quedó en cuarto lugar que es Vega Real? ¿Dentro de la psicología deportiva existen estos niveles que es el mismo enfoque que deben tener todos los conjuntos en esta etapa, Loli? Bueno, antes que nada, saber que Pantoja era un equipo que ha venido teniendo muchas más victorias que derrotas desde antes. Entonces, ya es un equipo que quizás no siente la misma presión a la hora de jugar. Sin embargo, La Vega fue un partido decisivo, quizás sentía mucho más presión a la hora de jugar. Entonces, ya ahora que estamos hablando de semifinales, finales, equipos que ya están un poco más avanzados en la tabla, no es fácil. Antes que nada, felicitar a esos cuatro equipos. No es fácil llegar a donde ellos están. Se necesita mucha disciplina, se necesita mucha responsabilidad para poder llegar a donde ellos están. O sea que los felicito a los cuatro. A nivel ya más de psicología, creo que todo depende de cómo los jugadores aceptan y cómo los jugadores están dispuestos a trabajar. ¿Qué quiero decir con eso? Hay muchas técnicas dentro de la psicología deportiva que se pueden presentar a los jugadores. Ya depende de cómo los jugadores quieran implementarla dentro del juego. Entonces, por ejemplo, el mismo tema de la presión. Todos los jugadores pueden sentir diferentes niveles de presión o diferentes tipos de presión. El equipo de La Vega quizás se sentía un poquito más presionado porque necesitaba ese partido para poder pasar. Sin embargo, el equipo de Pantoja salió más confiado a la cancha y dijo, bueno, ya, si gano, gané, y si no, igual paso. Entonces, de que se deben de tratar igual, creo que se deben de tratar igual. Se deben de presentar quizás las mismas técnicas, pero ya eso depende de cómo se implementan dentro del equipo. Excelente. Bueno, adelante, Xavier Cadalso. No, yo quería preguntarle primero al director del programa si lo que usted quería era hacer una terapia de grupo con Dilio, con Peter, conmigo y con usted. Y por eso nos ha traído a la psicóloga, porque como estamos más para allá que para acá, pues entiendo de que a lo mejor la dirección del programa ha entendido que necesitamos esa tesitura. Luego, cuando acabemos, le consultaremos a Loli a ver si es necesario o el que tiene que ir nada más que al psicólogo es el director. Pero independientemente ¿Qué pasó, de eso, Loli. Aquí el único lengua mauser eres tú, el único que vive atacando y de terrorista, que le encuentra todo mal eres tú. O sea, hay que revisarte, Xavier. Ya, por eso, pues yo seguro que tengo que ir con Loli, además es más linda que tú, más bella que tú y más simpática que tú. Espérate, aguanta, porque para mí es una condición que la psicóloga deportiva debe ser mujeres bellas, hermosas y casadas. Yo conozco otra, Rosa Michelle, no sé si se habrá casado ya, Rosa Michelle Pou, pero es bella también y joven, o sea, eso es una condición, Loli.
Bueno, no es una condición, pero bueno que son así. No, pero también tú has cogido a los colaboradores más lindos que hay en el país, o sea que tampoco... Tienes razón. Claro, ¿lo ves? Que Javier, ahí está la mano derecha. Siento que está barajando, Javier. Claro, es que cuando uno lleva compartiendo con Soledad 40 y tantos años, imagínate si ha aprendido a barajar para un lado y para otro. Tranquilo, cuidado, con lo que me dice Soledad, que esa es una santa. Sí, y por aguantarme a mí. Pero mira, ya basándonos, luego haremos lo de la terapia de grupo, pero ahora basándonos en la psicología deportiva, ¿no? Y más en el apartado del fútbol. A mí me gustaría que nos explicaras un poquito cómo deben de afrontar los equipos, los preparadores técnicos, los jugadores, estas horas decisivas antes de jugar partidos trascendentales, porque se les va toda la temporada en un suspiro o pueden conseguir la gloria en otro suspiro. ¿Cómo crees tú que se tiene que ir trabajando mentalmente a estos muchachos, a este grupo humano, para poder llegar a conseguir lo que tanto buscan y tanto desean? Claro. Bueno, antes que nada, saber que el group work, o sea, la complementación dentro del equipo, de poder trabajar como equipo, es extremadamente importante, especialmente dentro del fútbol. Porque ¿cuántas veces hemos visto nosotros un futbolista que arranca solo por la cancha y mete gol? Eso es casi imposible, es muy difícil. A menos que sea un Lionel Messi, ¿verdad? Que es el mejor del mundo, en mi opinión. Pero, pero realmente es difícil. Entonces, es un juego, un deporte, que se necesita mucho el trabajo en equipo. Entonces, quizás dentro, antes de esos juegos, tener charlas, tener actividades, cosas para poder unir el equipo, unificar hasta más el equipo, cómo van a plantear eso dentro del juego, cómo se va a demostrar dentro del juego, es algo esencial. También que sea algo que sabemos que estamos enfocándonos ahora en las semifinales, pero es algo muy importante que eso se vaya trabajando durante los meses de la liga. ¿Por qué? Porque mientras más lo van haciendo, más frecuente lo ven y más lo van a poder implementar. Mientras más práctica tengan, mejor va a salir el resultado. Y eso pasa en cualquier deporte. Entonces, es muy importante no nada más hablar sobre el tema de la presión que tienen ellos, sino también la ansiedad que puede salir a relucir dentro de estos juegos, y especialmente antes de, porque sabemos todos que, o por lo menos me ha pasado a mí como futbolista, que cuando uno entra dentro de la cancha, uno está muy enfocado en jugar y en querer desarrollar los resultados que uno quiere. Ahora, cuando estamos fuera de, ya sí nos da mucho más tiempo para reflexionar y pensar. Tener charlas de estas técnicas que había mencionado anteriormente, de visualizar, poder respirar, calmar, bajar esos nervios, es algo sumamente importante. Y que no solamente el psicólogo deportivo esté ahí para ayudarlos, sino también que el equipo que está todo detrás, los entrenadores, los fisios, todas esas personas que también son muy importantes a la hora de hablar sobre un equipo, también estén entrenados para ayudar a los muchachos y también estén entrenados para que también esas personas también sienten ansiedad y también se sienten nerviosos antes de los partidos. O sea que es importante que el psicólogo deportivo haga su trabajo en ese momento de bajar los nervios, hacer actividades grupales y hacer implementar técnicas que quizás ya anteriormente se han utilizado para lograr el mejor desempeño dentro de los equipos. Peter Núñez, adelante. Sí, María, quería preguntarte puntualmente por una palabra que tú mencionaste y es muy importante, sobre todo en estas instancias finales como lo es la ansiedad. Y quiero preguntarte desde el punto de vista psicológico o de los psicólogos, ¿cómo podemos atacar la ansiedad, sobre todo esa noche anterior, que quizás puede costarle a todos los jugadores descansar y afectar su rendimiento en el encuentro del día siguiente? Perdón, Peter, perdón. Llévala suave. ¿Qué tú quieres preguntarle? Si pueden estar con sus esposas y esas cosas. Si no, Peter. No. Hablaste no. de la noche anterior, me, ¿no? Por eso, no, pero mencioné la ansiedad. Ah, adelante, no, perdón. Sí, soy yo con mi mente evita, caduca ya. Perdón, adelante, Peter. La ansiedad evita que las personas puedan sucia, dormir. Sí, perdón, disculpe. Digo, eso. Óyeme, se ha escuchado de todo. Que cuando Brasil va a jugar, le quita las esposas. Que cuando Argentina va a jugar, le lleva las esposas. O sea, yo no sé. Yo estoy tratando de entender la pregunta que hace Peter a una jovencita que tenemos hoy de invitada, que me la traten usted, bien, por usted, favor. Usted es que tiene la mente muy sucia, ¿eh? Nosotros somos gente más paisible. Peter, no lo dejes hablar. Sigue tú, Peter, por Dios. Sí, básicamente eso, Loli. La ansiedad. ¿Cómo combatir esa ansiedad, sobre todo esa noche anterior, para que las personas, estos deportistas, puedan descansar y tener un rendimiento óptimo el día de su encuentro?
Claro, bueno, antes que nada, hay dos técnicas muy importantes que ahora han salido a relucir muchísimo más dentro de la psicología deportiva, que son la visualización y la meditación. La meditación, hay muchos tipos diferentes de meditación, y el propósito más grande es ayudar a bajar los nervios a través de las respiraciones. Hay diferentes tipos de respiración, como había mencionado anteriormente. Una de las que más se utiliza es simplemente uno escuchar y ir guiándose con una meditación. Puede ser de manera física, puede ser con una aplicación por el internet, o sea, hay millones de aplicaciones que ayudan mucho con el tema de la meditación. Y la otra es la visualización. El propósito de la visualización es, valga la redundancia, visualizarte dentro del juego de qué objetivos tú tienes y cuál es la meta que tú quieres lograr dentro del juego. Sí, sabemos que dentro de la visualización se debe hacer algo realista, porque sabemos que quizás visualizar que uno mete 10 goles sería lo idóneo. Obviamente, todo el mundo quiere meter la máxima cantidad de goles que pueda, pero sabemos que eso está un poco difícil, especialmente a este nivel que estamos hablando de la LDF. Entonces, yo creo que esas dos técnicas serían muy cruciales a la hora de hablar de ansiedad específicamente. Claro está también, y es importante mencionar, que a todo el mundo le funcionan cosas diferentes. Y a la psicología... Parte del trabajo del psicólogo dentro de cualquier deporte es conocer a los jugadores lo suficiente para saber qué le funciona a cada jugador, ya sea una meditación, sea una visualización, sea estar con la esposa el día antes, sea lo que sea. Hay muchas técnicas diferentes que le pueden utilizar, pero la meditación y la visualización son las que más se utilizan. Ustedes ven que Dilio, yo no estaba tan lejos. Yo interpreté. No, pero Dilio cuando ha dicho lo de las cosas se ha reído, ¿eh? Pero cuidado, si es una risita nerviosa que tú y yo conocemos, ¿sabes? Claro, no, claro. A mí en lo personal me hace bien estar con mi esposa, o sea, ella me relaja, me hace estar tranquilo. Pero cuando dormiste conmigo no decías eso. ¡Ey! Pero, ajá, ¿cómo? Señores, miren, no le quitemos más tiempo a Loli, a María. Si ustedes tienen alguna última pregunta para María, adelante. Una última pregunta de mi parte. Hablamos de la presión, pero también quizás hasta el hecho de la relajación o la confianza, y sobre todo que tenemos unas semifinales donde llevamos un Club Atlético Pantoja contra un Atlético Vega Real, que a nivel, siendo muy honestos, se han visto muy, muy diferentes. ¿Se trabaja psicológicamente también el hecho de no llegar muy confiado o no abusar de esa confianza para las semifinales o una etapa crucial como esta? Claro, definitivamente. Y realmente lo ideal para Pantoja sería no salir de manera confiada, porque uno nunca sabe cómo se está preparando el rival y uno nunca sabe cómo va a salir el rival. Y ahorita toda la confianza del mundo que Pantoja tiene es lo que hace que decaigan. Y ojalá no sea así. Ojalá no sea así. Ojalá ellos salgan con el mismo nivel de técnica, salgan con el mismo nivel de confianza que han tenido en todos los partidos anteriores, que es lo que le ha venido dando resultado a ellos. O sea, que es algo muy importante que ellos se mantengan, que no suban y bajan. Porque licenciada, hay veces... Sí. Tenga cuidado, licenciada. Yo conozco este tigueraje y en un ratito que usted salga van a decir, no, lo que pasa es que ella sigue a tal o cual equipo. Tenga cuidado, porque a mí me acusan de ser parcial en este programa. Yo soy parcial. Ah, ¿con quién está? No, yo no, perdón, la palabra sería imparcial. Ah, yo como nosotros, claro. No, sí, no, pero ella no para de nombrar a Pantoja, no ha dicho en ningún momento la ayuda psicológica que necesita Cibao, cuidado, También las mandan cheques. Me está preocupando eso, Xavier. Estoy hablando de Pantoja porque le ha venido dando resultados lo que hace. ¿Ha trabajado psicología deportiva con algún equipo, María? Con equipo de fútbol, no. Pero sí de manera individual, con futbolistas. Pero por Dios, Xavier. Adelante, Xavier, con tu última pregunta. Tenemos que irnos a la pausa hace rato. Adelante. Sí, no, por supuesto. Además, si tú te lías por un lado y por el otro, no nos dejas preguntar nunca. ¡Yo! Ahora soy yo el problema. Tú, claro. Yo Loli, me estoy tomando un café aquí, tranquilo. A mí me gustaría, porque fíjate, hacerte una pregunta que es la siguiente, ¿no? Cuando llegan partidos importantes como los que vamos a trascender a partir de ahora, semifinales y final, ¿no? Hay diferentes formas de prepararlos o afrontarlos, ¿no? Hay equipos que optan por la concentración horas previas o días previos antes del partido, y hay otros que no, que hacen una vida habitual. ¿Cuál es el consejo tuyo como profesional? ¿Qué entiendes que puede ser mejor? Y luego también, a consecuencia de eso, ¿entiendes de que tiene que haber una cercanía
en esos momentos previos con el fanático para invadirse de toda la situación, de todo el ambiente que se vive alrededor del partido, o entiendes de que tienes que estar un poquito apartado para concentrarte en el evento que vas a disputar? Es una muy buena pregunta y le voy a ser completamente honesta. No tengo la respuesta concreta. ¿Por qué? Porque eso depende mucho del jugador y de lo que el jugador necesita. Entonces, por ejemplo, hay muchos jugadores que necesitan ese tiempo a solas, a ponerse sus audífonos, a escuchar música para poder concentrarse y no hablar con nadie, quizás estar sentado ahí dentro de con sus amistades y con sus compañeros, pero quizá estar más solo y concentrarse en lo que necesita. Sin embargo, hay otros jugadores que pueden estar hablando con todo el mundo y pueden estar haciendo coro, como dicen aquí, y no pasa nada. Y ese puede ser diferente para todos. Ahora, yo, ¿qué recomiendo? Como dije anteriormente, creo que debe de haber en algún punto una charla motivacional para los jugadores. ¿Por qué? Porque la persona que más sabe ahí, en ese momento, es el coach, el entrenador. Y es la persona que más sabe lo que quiere y es la persona que ha venido entrenando a ese equipo para lograr una meta. Y ese entrenador es la persona más confiada o la persona que más confianza tiene de parte de todos los jugadores. O idóneamente sería así, ¿verdad? Entonces, creo que una charla motivacional funcionaría perfectamente y sería muy crucial para muchos jugadores. Y también lo mismo con el tema de la concentración, disculpa. Creo que debe de haber un espacio en el cual los jugadores puedan concentrarse, puedan enfocarse en lo que van a hacer durante el partido y incorporar de nuevo la visualización. La visualización es increíble a la hora de sentarse, concentrarse y visualizar lo que uno quiere. Los resultados son increíbles cuando uno incorpora esto. Inclusive la cifra, la estadística es que los jugadores que hacen visualizaciones antes de los partidos logran tener un 75% mayor rendimiento dentro del juego. Eso quiere decir, o sea, la cifra es increíble, porque 75% es mucho. Hablando psicológicamente, es mucho. Y poder medir eso también es algo increíble. O sea que, como psicóloga, sí digo, debe de haber un espacio de concentración, debe de haber un espacio de motivación, pero eso también depende de cada jugador. Excelente. Yo creo que con esto ya nosotros tenemos que dejarle que ella siga atendiendo a sus pacientes. Aquí hemos aprendido muchísimo. No será la última vez que te invitemos, María Bogart. Definitivamente comunicas muy bien y además, como dicen los compañeros, luces muy bien. Saludos a tu esposo. Gracias porque te permitió estar con nosotros aquí. Sí, porque hay que aclarar la cosa aquí con los Tigres. Porque yo soy el de las canas, al menos que... Pero fíjate que Xavier habló hasta de su esposa. Yo no entiendo. María, gracias. Que Dios te bendiga. Y quiera Dios que puedas ver estos partidos de sábado y domingo, porque a lo mejor el lunes te traemos a analizar psicológicamente qué ha pasado, ¿de acuerdo? Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y Dios lo bendiga a todos también. Amén. Muy igualmente, bien. Nos vamos a la pausa y venimos a ver cómo yo calmo las fieras que tengo en este espacio hoy. Venimos en breve. Ya casi vamos a hablar de pronósticos, ya casi vamos a escuchar a los tres expertos de este programa en fútbol, a Xavier Cadalso, a Dilio Guerrero y a Peter Núñez, sus vaticinios, casi. Ahora, hay una información que nos ha dejado a todos sorprendidos, es una demanda que están poniendo a uno de los clubes. Xavier, dame detalles, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, pues la demanda no es que la están poniendo, es que ha tenido resolución ya efectiva, ¿no? Y es al ex técnico de Atlético San Cristóbal, el señor Carlos Otero, que estuvo entrenando en el año 2021. Lamentablemente, pues le hicieron un despido a la brava, pues como lamentablemente suelen hacer algunos equipos de la LDF, gracias a Dios cada vez menos, ¿no? Y no llegaron a un acuerdo de resolución económica. Entonces, Carlos Otero hizo lo que tenía que hacer, defender sus derechos laborales, lo dejó en un gabinete jurídico. Ese gabinete jurídico, pues, interpuso una demanda ante el Tribunal Deportivo.
y el Tribunal Deportivo de República Dominicana pues ha resuelto ya de forma definitiva y no se puede apelar a esta sentencia, a sancionar al conjunto de Atlético San Cristóbal por la suma de 665 mil pesos pues por despido improcedente. ¿Pero en qué año fue que tuvo el profesor Otero? Ahora no recuerdo, yo hace un par de años ya, ¿verdad? 2021, además llegó con un acuerdo que hizo Atlético San Cristóbal con el Club Atlético de Chile. De Chile, y ahí había, correcto. Pues, sí. Correcto, y entonces, bueno, en ese acuerdo Atlético San Cristóbal lo rompió y fue consecuencia también del despido del director técnico, el señor Carlos Otero. Pero entonces significa, claro, que tienen que pagarle más de 600 mil pesos a este señor, ¿eso es? 665 mil pesos, y ya te digo, y de una forma, ya lo dice la sentencia, de una forma fehaciente, sin apelación, y de una forma inmediata. O sea, hay un plazo breve de tiempo para que Carlos Otero reciba esta suma. Y lo más irrisorio de toda esta situación es que hace escasas semanas hubo un intermediario que quiso llegar a un acuerdo o a juntar las partes, ¿no? Para que llegara a un acuerdo de buena convivencia y que, bueno, por una cantidad muy inferior a la que ahora ha salido la resolución, llegaran a ese acercamiento, y tanto la parte de Carlos Otero pues estaba bastante de acuerdo, pero el club no quiso alcanzar esa solución. Por lo tanto, el no tener a veces la cabeza encima de los hombros ha llegado a estas consecuencias que sientan, como digo, un precedente para que es el camino que se tiene que seguir cuando un jugador o un director técnico vea que se están vulnerando sus derechos laborales, y hay esa vía que ha hecho el gabinete jurídico que ha defendido a Carlos Otero, que es totalmente gratuita y que, como vemos, resuelve de una forma bastante rápida. Dilio, tú eres el abogado de este equipo. ¿Puede apelar el club? No, gracias a Dios y a la justicia es ejecutoria. En ese sentido, pues, yo creo que ciertamente se van a tener que sentar a llegar a un acuerdo de pago, de ver cómo saldan la deuda. De lo contrario, pues, de seguro van a tener que ejecutar, pues, medidas para poder saldar la deuda. En ese caso, Dilio, ¿qué tipo de medidas? ¿Embargos y eso? Exactamente, ya sean embargo de las cuentas, embargo de bienes, de propiedades. Hay que ver qué mecanismo utilizaría, pues, el equipo legal para poder salvaguardar y garantizar la creencia en este proceso. En teoría, si se va siendo consecuente con la normativa que tenía la LDF, todos los clubes participantes en la competición tenían que hacer un depósito de 2 millones de pesos para garantizar el pago a sus trabajadores. Si eso sigue así, tal como esa normativa se reflejaba hace dos temporadas, está claro de que Carlos Otero, bueno, el gabinete jurídico de Carlos Otero, va a poder solicitar a la LDF ese embargo, esa cantidad, de ese depósito, y automáticamente la deuda quedaría saldada. ¿Y quiénes serán los directivos de San Cristóbal en ese momento? No, está bien, no entramos en detalle. Adelante, Dilio, con lo que iba a decir. Lo que me gustaría saber es en qué momento tanto la Federación como la LDF va a empezar a tomar medidas de estos clubes, que es un secreto a voces, que no le pagan a jugadores, no le pagan a cuerpos técnicos, no le pagan a sus empleados, lo hacen de manera clara. ¿Cuándo van a tomar una medida? Y la excusa, que siempre lo hacen por parte de la Liga y de la Federación, es: no tenemos un título ejecutorio o una sentencia donde establezca que no lo hacen. Se hacen de la vista gorda, porque en realidad eso es lo que hacen. Ya tienen una. Hay una en San Francisco. No sé, claro, es muy simple. A San Francisco lo sacan, pero sigue el jugador con la deuda y sigue el jugador con el problema. Yo quiero saber qué va a pasar ahora. ¿Qué va a pasar con Atlético San Cristóbal? En ese momento, su presidente era el señor Juan Guerra. ¿Qué va a pasar con él? Hay que ver si lo persiguen a él a título personal. Porque, lógicamente, es el empleador de esta persona. Entonces, ¿qué va a pasar con el señor Dipré? Que no ha dado la cara todavía, no ha dado una comunicación. Y seguro no lo van a hacer, porque al final ya sabemos cómo se maneja este club.
Entonces, me gustaría saber en ese sentido qué medidas pretende tomar tanto la Federación como la LDF para detener estas situaciones que son secreto a voces, donde son los mismos clubes que siempre hacen lo mismo. Dejémoslo ahí. Ojo, Dilio. Dime, Peter, dime, que tú lo has opinado todo. Ojo, sí, ojo, Fran, Dilio y Xavier, que esta situación o esta decisión definitivamente va a sentar un precedente en la liga para, como bien lo dices tú, si otro equipo intenta hacer este mismo tipo de jugarretas, lo puede pagar bien caro y definitivamente se aplaude que una decisión como esta llegue al fútbol dominicano. Para mí eso no, parte del pasado ya, ya eso no se ve. Para mí. No, pero además, bueno, del pasado reciente, ¿eh? Porque hace pocos meses que se ha producido esa situación, porque lo que es más extraño todavía es que la LDF y la Federación Dominicana de Fútbol haya consentido, sabiendo que estaba esta denuncia en curso, porque tenían conocimiento de la misma, y que, bueno, a lo mejor no han recibido el comunicado y tal, pero todos tenían conocimiento de esa situación porque han sido uno de los intermediadores para que esta solución se resolviera. ¿Qué es lo que, por qué no han actuado y han dejado de que un director técnico, otro director técnico, se asentara en el banquillo, cuando al director técnico saliente no se le han abonado sus emolumentos? ¿Cómo se ha podido dar de baja a un director técnico que no ha sido saldado económicamente y se le ha dado de alta a otro director técnico? Son situaciones rocambolescas que en cualquier competición profesional del mundo no se permiten, y aquí, en el fútbol dominicano, se han permitido, ¿no? Yo quisiera tener la versión oficial de San Cristóbal. Las puertas están abiertas aquí, en alineación titular. Que cualquier ejecutivo de San Cristóbal que quiera venir al programa, ya sea físicamente aquí al estudio o como están mis compañeros por Zoom, para aclarar qué ha pasado, bueno, las puertas están abiertas, porque a mí esto me deja boquiabierto, literalmente. Hablemos de las semifinales. El primer partido está puesto este sábado para La Vega. Tal y como hemos dicho anteriormente, los equipos que quedan en mejor posición abren de visitantes en los juegos de ida y vuelta. Entonces, los visitantes serán los mejores sembrados y La Vega, que quedó en cuarta posición, recibe al equipo de Pantoja, que quedó en primera posición este sábado 4 de la tarde en el Estadio El Cóndor de La Vega. Semifinales de ida y vuelta, no vale el gol de visitante. Peter Núñez, tienes el primer turno para definir, según tu óptica, qué pasará en esta serie y en este partido en particular. Un partido muy, pero muy importante, donde Atlético Vega Real necesita salir a ganar. ¿Por qué? Porque en esta temporada estos dos equipos se han enfrentado 4 veces, donde Pantoja le ha ganado en 3 veces y Vega Real solo ha podido ganar 1. Pero ¿qué sucede? Un dato muy curioso, que todos los dos encuentros que se han disputado en la capital, el conjunto vegano no ha podido marcar ningún gol y ha caído en ambos encuentros 1-0. Por tal sentido, necesitan en este encuentro del sábado llevarse una victoria para poder tratar de revertir la situación en el pasado reciente que han vivido en la capital y poder avanzar a esa final que tanto anhelan. Pero, desde mi opinión, creo que los guerreros se van a llevar esos 3 puntos. En estos dos partidos, estos 4 partidos que han celebrado estos 2 equipos, 2 en la liguilla, 2 en la primera fase, el equipo de Pantoja ha ganado 3. ¿Eso le da ventaja, Dilio? No, al final eso es historia. Aquí se inicia un capítulo nuevo y se escribe un capítulo nuevo. Pero lo que no se puede obviar es el momento en el que llega cada equipo. Y para mí es crucial que el Atlético Vega Real, si quiere tener algún chance, debe de ganar en el Cóndor. Pero con un empate no creo que al Atlético Vega Real pues le resulte conveniente. Tiene que salir a ganar en el Cóndor de La Vega, porque aquí en el Félix Sánchez el Atlético Vega Real es probable que la pase muy, muy mal, y marcarle muchos goles al Atlético Pantoja tampoco es muy fácil. Solamente ha recibido 12 goles. En lo que va de esta liguilla, es un equipo muy goleador, con 20 goles a favor. El Atlético Vega Real necesita un resultado positivo sí o sí en el Cóndor de La Vega si quiere tener algún chance de volver a las finales este año. Óyeme, como lo pinta Dilio, estamos hablando de que si La Vega pierde en su casa el sábado, no debería ni venir a la capital. Xavier Cadazo, ¿qué tú opinas de eso? Pues mira, que para estos partidos no valen ni las estadísticas, ni la historia, ni el momento que han atravesado los equipos hasta ahora, ¿no?
Todo eso es borrón y cuenta nueva. El estado anímico, y hemos estado hablando con una psicóloga hace breves instantes, es totalmente diferente. Se juega uno en 180 minutos, se juega lo que puede ser la culminación o el desastre de una temporada. Y el estado anímico de los hombres que van a saltar al terreno de juego del Cóndor de la Vega están todos al 100%, ¿no? Son muy conscientes de lo que se están jugando y a lo que van a ir. Incluso te diría que el factor campo tampoco es muy determinante, porque lo hemos dicho en muchas ocasiones, ese grueso humano que se da cita en las gradas, tampoco es que se pongan miles de personas que pueden acongojar a uno u otro, ¿no? Y más un deportista cuando está acostumbrado a jugar cosas importantes, pues se hace un inmune a su alrededor y eso le puede afectar muy poquito, ¿no? Son dos entrenadores que conocen perfectamente situaciones límites por las que han pasado, tanto en sus clubes como en la selección nacional, y que van a afrontar este partido, como yo entiendo, de una forma diferente y haciendo borrón y cuenta nueva. Viene Atlético Vega Real detrás hacia adelante. Siempre se dice que el que viene de esta forma viene con más impulso, viene más consciente y viene con el potencial de poder conseguir un objetivo más fácil que aquel que ha estado en la cima y que se ha ido relajando en el espacio-tiempo, porque la presión de la competición ya no les apretaba, ¿no? Para mí es un partido muy complicado que se va a dirimir por pequeños matices, ¿no? Veremos a ver qué tipo de defensa se hace, que veremos a ver qué tipo de ataque se hace y veremos también a ver qué tipo de juego de creación en la medular se puede realizar. Pero yo entiendo de que con todos estos condicionantes y todo este comentario que he llegado a realizar, el partido del Cóndor de la Vega va a caer a favor del conjunto vegano. Primer vaticinio, dice Xavier, que gana la Vega en su casa. Peter, ¿tú no me dijiste quién gana ahí? Sí, yo lo dije. Yo dije que los tres puntos se lo van a llevar los guerreros. Pero tengo algo que decir, Xavier, y no creo mucho en eso del borrón y cuenta nueva, porque te pongo un panorama. ¿Qué sucede si Atlético Vega Real cae ahora en el Cóndor de la Vega? ¿No va a pensar en que no ha podido marcarles goles en la capital este año a Atlético Pantoja? El factor psicológico aplica mucho en este caso y eso le puede pesar. Por eso deben salir a buscar el encuentro para tener ese resultado positivo que los ayude a avanzar a la final. Si es como lo dice Dilio, ellos ni van a venir a la capital. Dilio ya dio eso como por cerrado ahí. Mira, la Beba Acevedo está acostumbrada a ganar en el Félix Sánchez, Atlético Pantoja, en los dos últimos minutos del partido y remontando un 1-0 y ganar por 2-1. O sea, de que cuando tú tienes un técnico que ha vivido la hiel de una competición y en el mismo partido ha saboreado el triunfo de la victoria, cualquier cosa es posible. Pero este año no ha podido ganar en la capital. Bueno, no. En un equipo del Club Atlético Pantoja, no estoy de acuerdo ahí con Xavier, donde... ¿Cómo que tú no estás de acuerdo conmigo? Los campos no suman, claro que sí. Club Atlético Pantoja solamente ha recibido 3 goles en lo que va de esta liguilla en el Félix Sánchez. Pero no será por la presión, no será por la presión del público, digo yo. No será por la presión del público. No será por la presión del público. Solamente ha recibido 3 goles. Ya sea por la no presión del público, porque el terreno es más amplio, porque el terreno de juego es totalmente distinto al de los otros estadios. Por lo que sea que lo ponga, solamente ha recibido 3 goles. Porque aquí el Atlético Pantoja ha demostrado que se hace grande. El equipo más goleador como pero local. ¿Aquí a dónde? ¿Aquí a dónde, Dilio? ¿Aquí a dónde tú estás? Ese también es de Pantoja. Sí, aquí ya vamos descubriendo. Pero dice aquí dónde, en la capital. En la capital, el Pantoja, los guerreros se hacen grandes. Pero entonces, fíjate lo que dice esa realidad. Y eso yo, no se yo puede recuerdo, esconder. Beba Acevedo hasta dirigiendo los Delfines. Le iba bien en el Félix Sánchez. Sí, pero Beba no juega y es otro equipo. Bueno, pero Beba es el que dirige y el que le da la mentalidad al equipo y es el técnico que ha hecho campeón, por ejemplo, a un club como Bilbao. Si por mentalidad fuera, Beba Acevedo ya fuese campeón. Dilio, ¿quién gana el sábado, Dilio? ¿Quién gana el sábado? El Club Atlético Pantoja. Pantoja. Para ti gana Pantoja y entonces la Vega iría mucho más forzado al juego de cierre. Bueno, tenemos que parar aquí para irnos a la pausa. Antes quiero agradecer a los amigos de Saque Inicial que nos han enviado su promoción. Señores, miren esta promoción. Póngale ojo, los más canucos como yo, cuando escuchen a Joel Sánchez, que es el primero que hablan, se van a acordar de la lucha libre en el tono.
cuando lo anunciaban en el Eugenio María de Hostos. Pero ahí está también Gabriel Santiago, mi querido pupilo, dice su papá, y Manuel Paredes anunciando una nueva temporada de Saque Inicial. Este es un regalito que Edwin Fernández, que también es de este programa, le hace a sus compañeros de Saque Inicial. Así que adelante, señor director. ¡Sí! Ya estamos aquí en la nueva temporada de Saque Inicial, en donde tendremos más análisis, más entrevistas y más contenido. Lunes y viernes, la manera diferente y divertida de vivir el fútbol en Saque Inicial, donde todo comienza. Ya hablamos del juego del sábado. Según este panel, de los tres que votaron, dos dicen que el equipo de Pantoja va mucho mejor, pero que en casa, dice Xavier, que gana La Vega en el Cóndor, dice Dilio que no, que gana Pantoja, y también Peter habló en esa dirección. Será una serie interesante de juegos de ida y vuelta. Ahora, hay que hablar del otro juego, el del domingo, que abre la otra semifinal. Antes, yo quiero decir los buenos comentarios que hemos recibido del invitado especial a hacer el saque inicial en Santiago. El equipo que quedó en tercer lugar, Cibao Fútbol Club, recibe al que quedó en segundo lugar para abrir esta serie, Moca. Y quien hará el saque de honor es el presidente del grupo Corripio. El amigo Manuel Corripio estará haciendo el saque de honor allí en Santiago. Esto es sumamente interesante y que nos llena a todos los futboleros de alegría al conocer que este saque inicial se hará con un empresario de los que son, digamos que más preocupados en el país por los deportes. Ahí está su fotografía, es una persona entregada a ser propulsor de los deportes, de la juventud. Lo hemos visto participar en otras actividades también y dando todo su apoyo a los deportes vía Grupo Corripio. Gracias al señor Manuel Corripio, que ha aceptado esa invitación para hacer el saque inicial. Dicho esto, vámonos entonces a hablar de ese partido del domingo, 6:00 p.m. Ambos encuentros usted lo va a ver aquí, en CDN Deportes, también por los canales de YouTube de la Liga, pero aquí, en CDN Deportes. Xavier Cadalso, ¿qué va a pasar después de ese saque inicial con el señor Corripio el domingo en Santiago? Bueno, pues depende del norte y depende del ciclón. Estábamos comentándolo antes de que nos metieras aquí en antena. ¿De Edenorte? Porque, sí. Tú dijiste Edenorte. Edenorte, sí, si se van los bombillos o no se van los bombillos, depende cómo vaya Xavier, el marcador. Xavier, espérate. ¿Qué tiene que ver los bombillos con todo esto? No sé. Todo puede pasar, Son situaciones... Óyeme, Xavier. Este es un programa serio, en serio, sí. voy a hablar en serio. De hecho, leí un artículo que me mandó alguien de una persona de Moca que escribió sobre la base de rumores de las cosas que esa persona, que no voy a decir su nombre aquí, entienden pueden pasar con tal de que Moca no pase. Por eso no me gusta que menciones lo de Norte y lo de los bombillos, quiero que hablemos del juego per se, porque en ese artículo esa persona dice que hay unos rumores de que si va ganando Moca se van a apagar las torres, que hay unos rumores de que se va a jugar sin público porque el equipo de Cibao no le conviene. Óyeme, está bien que usted puede ser fanático, pero ejérzalo con responsabilidad. No me haga un artículo de rumores. Entonces aquí yo no voy a hablar de Norte, Xavier. Yo quiero que tú me digas qué va a pasar en el terreno, sí o sí. Para ti, bueno, ¿cómo va a ser el juego? Nosotros queríamos hacer un poco de chance, como hacemos siempre. Pero en este caso no me gusta, porque es que ya hay precedentes. Lo entiendo. Lo entiendo. Y además no tenía conocimiento de ese artículo. Lo voy a poner en el grupo para que ustedes lo lean. Ahí van a ver el nombre de quién es. Adelante. Bueno, pues entonces, nada. Quitamos el comentario inicial.
y pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido, ¿no? Y bueno, en cuanto al partido, la verdad es que es un partido interesante, ¿no? Un partido que va a enfrentar a dos grandes escuadras, ¿no? Y que entiendo que dentro de los banquillos va a tener a dos grandes estrategas que conocen perfectamente a su rival. Y lo comentaba con mis compañeros de que depende muy mucho, ¿no? A ver cómo se montan las estrategias defensivas, el control, la presión arriba de uno y otro equipo para poder controlar a esos hombres de ataque. Casi seguro que ahí puede estar uno de los factores determinantes que puede decantar el marcador. De nuevo, como habíamos dicho en el partido anterior, ¿no? La línea medular de ambos equipos, importantísima, de que esa zona de creación que Cibao y Moca han demostrado en muchísimos encuentros que puede decantar un marcador, funcionen como los técnicos quieren y no solamente como eso, también como el técnico rival les deje. Yo creo que va a ser un partido muy ajustado, creo que se va a determinar también por pequeños matices, no se va a llegar al partido de vuelta con grandes diferencias, lo mismo que en el partido anterior, ¿no? Pero en este todavía muchísimo menos, porque las escuadras son dos escuadras muy fuertes, muy equilibradas, lo han demostrado durante la competición, han llegado a la par al sprint final de la liga. Y el vaticinio en este caso es muy complejo, pero yo creo que el vaticinio va a quedar favorable a Cibao Fútbol Club. Bueno, ahí está, serio como tenía que ser. Entonces, Peter, dígamelo usted también así con seriedad. Les puse ahí en el grupo, ya ustedes sabrán, creo que lo había hecho antes, el tema del artículo, pero vamos por la seriedad. Peter, adelante. Para mí este es el partido tildado como el partido de las emociones. Y bien lo decía Fran Camilo en su columna del día de hoy en el diario El Caribe, que nunca debemos subestimar el corazón de un campeón. Pero, ojo con la motivación de un equipo como Moca que quiere llegar por primera vez a una final y quiere conquistar ese título para llenar de ilusión y alegría a toda su fanaticada. Para mí este partido pasa por estos jugadores ágiles, por Moca, llámese Armando Vargas, llámese Alejandro Carrera, por Cibao, llámese Charles Heros Jr., llámese Juan David Díaz, el que logre dominar o neutralizar a estos jugadores en cuestión va a poder ganar. Pero para mí, este partido va a terminar en empate. Dilio, ¿tú qué piensas? Yo creo que considero que este es el partido del año, yo creo. La verdad, esta rivalidad, no solo por lo que representa pasar una final, también por el hecho de controlar la zona, de que Moca es muy celoso de decir que ahí nace el fútbol y de que no se le da el respeto que se merece en esta LDF y está buscándolo, dando el golpe sobre la mesa. Tiene la presión Giancarlo Güell, para eso lo trajeron, para estas ocasiones, donde tiene experiencia, donde ya ha salido campeón, donde ya ha jugado finales y donde ya ha llevado a equipos, como lo hizo en su momento con Atlético San Francisco, a finales importantes. Y creo que es el momento de Giancarlo Güell demostrar por qué lo trajo Moca Fútbol Club. Un partido muy, muy parejo. Va a ser un partido muy, muy físico. Sobre todo porque tenemos enfrente un equipo como Cibao, que le gusta tener la pelota, le gusta tocar. Pero Moca Fútbol Club, por su historia, a pesar de los jugadores con calidad que tiene, es un equipo muy aguerrido, muy, muy físico, que sale a presionar, que sale a morder al rival, y creo que va a ser un equipo, un partido muy, muy parejo. Darle una victoria a uno de los dos no me atrevería, pero sí considero que el resultado, la diferencia por cualquiera de los dos que gane, va a ser como por un gol como máximo. No creo que por la paridad que existe entre ambos conjuntos, la diferencia sean de más de un gol. ¿Por qué? Porque Moca sabe que necesita llevar a su terreno a una semifinal, que a pesar de perder por un gol tampoco pierde la posibilidad de remontar allá en Moca lo que podría suceder. Y Cibao sabe que perdiendo en su estadio se le pondría muy, muy complicado, porque ahí sí entra el tema público, el número 12
de nuestros terrenos, aquí se influye muchísimo el estadio de Moca. Hay que recordar que estos dos equipos se han enfrentado 4 veces, 3 empates, Moca un triunfo, y ese último partido que ustedes vieron las imágenes ahora, con un empate de último minuto, con un cabezazo que fue un golazo. Hay que reconocerlo para Moca venir desde atrás y empatar el partido. Creo que así va a ser esa serie. Ahora, si a eso vamos, ¿a quién tú dices, Dilio, que le favorece el partido el domingo? No, es que la verdad que es muy parejo. O sea, no te vas a arriesgar, no vas a decir. No me arriesgo. Lo que sí yo digo que Fabián, la diferencia dice, del marcador es por un gol. Y Peter dice empate, ¿y tú? Por un gol de diferencia cualquiera que sea. Pero ojo, Fran, se te faltó decir un dato muy, pero muy importante. Esta temporada, en los 4 encuentros que se han enfrentado estos dos equipos, hay 3 empates y una victoria. Una victoria de Moca. ¿Que dónde fue? En el estadio de Moca. Así que cuidado con ese dato. Bueno, me faltó decir que fue Moca, pero eso fue lo que yo dije. 3 empates, un triunfo de Moca y el último un empate que fue viniendo desde atrás Moca demostrando cómo defiende su casa. Por eso decíamos la ventaja de los que terminan primero en la tabla y dos, los que terminan arriba tienen la ventaja de cerrar en su casa en esta serie donde no vale el gol de visitante. Es decir, para que si el que no entiende todavía, vamos a explicarle un poquitico más llano que si hay un empate a un gol en el primer juego y un empate a 0 goles en el segundo juego, el que hizo el gol de visitante no tiene nada que ver. Hay que seguir jugando. Ahora, si el primer juego lo gana 1-0 y el otro juego lo gana 0-0, el que hizo el gol es el que pasa. El gol de visitante no tiene que ver. Dime, Xavier. No. Perdona, estaba leyendo el artículo ese, no tiene nada que ver con lo que tú estás comentando ahora, y la verdad es que me he quedado a cuadros. Entiendo, es que hay gente que entiendo, se pierde, Xavier. Por eso no quiero decir el nombre, porque ya eso es personal. Entiendo la molestia, y yo no había leído eso en absoluto. Acababa de llegar a casa y no había tenido tiempo de leerlo, y entiendo que es un artículo insultante, porque una cosa es hacer un poco de charte y hacer un poco de jolgorio y hacer un poco de broma, como hacemos nosotros aquí, programa tras programa, pero eso es una cosa bastante, bastante ofensiva y doliente, ¿no? Bueno, el lunes, perdón, continúa, que es que me están mandando a cortar. Perdón, Xavier, adelante. Nada más era ese comentario. El lunes vamos a traer entonces el tema que se nos está quedando, que son los convocados a los amistosos del Sub-20 contra Colombia. Y los vaticinios del bendecido. El bendecido dice que el primer juego lo estará ganando 2-3 el equipo de Pantoja. Y el segundo juego, es decir, el juego del sábado, dice que 2-3 lo gana Pantoja. El juego del domingo, dice el bendecido, que lo gana Cibao 2-1. Independientemente de que eso se dé así o no, hay que jugar como quiera el fin de semana siguiente y por lo tanto tendremos la semana que viene el lunes y el viernes para dirimir qué entienden ustedes que va a suceder. ¿Terminamos? ¿Nos tenemos que ir? ¿Dónde te conseguimos, Peter? Estamos en Twitter y redes sociales como @CapitánPeter10, los martes, miércoles y jueves junto a Xavier Cadalso en La Voz Radio. Y lunes y viernes aquí en Alineación Titular. Dilio, ¿dónde te conseguimos? En las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, El Rincón de Dilio, y aquí en Alineación Titular, tanto lunes y viernes. A las 2 de la tarde. ¿Y a usted, mi querido Xavier? Pues mira, todas mis redes sociales, en La Voz Radio de lunes a viernes a las 8 p.m. y aquí en Alineación Titular, los lunes y los viernes a las 2 p.m. Señores, es todo lo que tenemos en el día de hoy. Esto apenas comienza. Cada vez se pone más interesante nuestra Liga Dominicana de Fútbol. Ya solo quedan 4, buscando eliminar 2. Hasta aquí por hoy. Gracias a Ricky Hernández con la producción y gracias a usted que hizo posible este programa. Allá, estoy allá ahora. Director, ahí, gracias. Usted que hizo posible que este programa esté en el aire. Como siempre decimos al finalizar, que Dios les bendiga.